Yo creo que buenos días que nos están escuchando. Buenos días, Sensei. Bueno, tengo que decirlo. Héctor, Diego, ¿cómo amaneció? María Clara, Luisa, Simón, Bien, sí. Daniela, John Jairo, Daniel, bien, bien. Buenos días, muy bien. Hola, Sensei. Bien, ¿y usted? Muy bien, muy bien. Vamos activando las cámaras. Vimos entonces el video del lanzamiento de este videito que, bueno, Pues una de las cosas que damos más. Y entonces vamos a participar en la rifa. Sensei, yo tengo una pregunta. Bueno, Te la hice en el chat sobre lo que explicaste, pues lo que hice de subir el video. ¿Cómo funciona eso? muy bien. Entonces, aquí voy a explicarlo nuevamente. Se envió. Bien. Se le escucha cortado. Tienes la cámara apagada. Se envió un link con una carpeta en Drive, en la cual la persona ingresa, crea la carpeta con su nombre y dentro de esa carpeta que creó, entonces va a montar el video. ¿Sí? Esa es digamos, la dinámica para poder montar. Daniela, si vuelves a John Jairo, activamos las cámaras, por favor. ¿Se escucha o no se escucha bien? Nada. Entrecortado. Vamos a pulsar ese. Bueno, estamos explicando que en el momento del montaje, a ver, hay una carpeta, un link, una carpeta. Usted ingresa a ese link y abre una carpeta nueva. Esa carpeta nueva la abre con su nombre. Entonces ya con esa carpeta abierta, lo que usted va a hacer es montar la técnica de hoy, la que se lanzó el día de hoy, que es una técnica muy sencilla, muy fácil de hacer, pero la va a montar. Esa es la idea de poderlo hacer de esa manera. ¿Listo? Luisa y John Jairo, por favor, activamos las cámaras. Sensei, entonces me podría compartir el link para meter la carpeta. Creo que ya lo tiene. Está en el grupo de Karate de UDA. La voy a buscar. El mensaje de ayer. Muy bien. Pero entonces, vamos a empezar con la siguiente actividad. Vamos a empezar con la siguiente actividad. Para que ustedes puedan tener el tiempo, por lo menos, de participar en esa rifa, entonces lo que vamos a hacer es que yo les voy a regalar 10 minutos a partir de este momento para que usted tome un video suyo de dos pasos, no más dos pasos, de esta técnica de Shuto que ya conoquité y me lo envíe por el WhatsApp. ¿Listo? Lo envíe por el WhatsApp en 10 minutos. Y en 10 minutos vamos a comenzar con una rifa adicional. Voy a hacer una pregunta del video que lanzamos el día de hoy. La primera persona que me lo conteste correctamente va a tener esos premios. Todos son sorpresas, los dos. Tanto lo de la rifa de los primeros 10 que monten en la carpeta los videos, como la de la pregunta que voy a hacer. Entonces, 10 minutos a partir de ahora para que hagan esos dos pasitos y me lo envíen por WhatsApp.
Sensei Héctor. Listo. Simón, ya lo montó, ya lo hizo, ya lo envió. Pero es que ni hemos cargado, entonces. Y el video para calentar un poquito y hacerlo, ¿no? Ah, ok, listo. Bien, quedan 8 minutos todavía. Sensei, ya lo envía a WhatsApp. ¿Me confirma si era así? Perfecto, vamos a mirar aquí. Entonces. Perfecto, María Clara, así es. Sensei. Y creo la carpeta y lo subo, ¿ok? Pero después de la clase. Oh. Esa sí ya es después de la clase. Quedan 5 minutos para todos.
Quedan 4 minutos para el montaje, para que vayan enviando este video. Sensei, buenos días. Buenos días. Sensei, se lo estoy enviando en este momento. Perfecto, gracias. Sensei. Perfecto, yo Jairo, muchas gracias. Tres minutos. Dos minutos. Bien, un minuto ahora. Sensei, ya envió el video. Perfecto, Daniel, gracias. Os. Treinta segundos. Muy bien, chicos, tiempo. Diego y Luisa, por favor, activamos la cámara. Vamos a comenzar entonces con todo lo del entrenamiento del día de hoy, que pues tenemos una listica de cositas por hacer interesante. Entonces, vamos a comenzar de una vez. ¿Listos? Muy bien. ¿Vos hubiera hecho todos? Seis up.
Okutsu. Soy Abel. Show me your name. Otaka Nive. Sensei Nive. Kirikisu, de pie. Salud por Dios. Bueno, pese a que ya hicieron pues el envío del video y para ello tuvieron que haber calentado un poquitico, quiero que hagamos un calentamiento rápido de movimiento articular, un trotecito para que comencemos con los quijones de hoy. Los quijones de hoy son las técnicas que pues he entrenado en otro tiempo, pero que me han dado cierto nivel de dificultad. Entonces quiero compartírselas a ustedes y que también tengamos la oportunidad de mejorar esas técnicas, pues obviamente de poderlas practicar. María José, vamos a activar la cámara, por favor, y muchas gracias. Simón también, gracias. Muy bien, comenzamos. Cabeza arriba y abajo. Y de lado, circunferencia, cambio, brazos, lados, ni, san, shi, go, ru, si, hach, chiu, yu, circunferencia frente, is, ni, san, shi, go, ru, si, hach, chiu, yu, atrás, is, ni, san, shi, go, ru, si, hach, chiu, yu, intercalados, is, ni, san, shi, go, ru, si, hach, chiu, yu, cambio, is, ni, san, shi, go, ru, si, hach, chiu, yu, frente, is, ni, san, shi, go, ru, si, hach, chiu, yu, is, ni, san, shi, go, ru, si, hach, chiu, yu, adentro, is, ni, san, shi, go, ru, si, hach, chiu, yu, cambio, is, ni, san, shi, go, ru, si, hach, chiu, cambio, is, ni, san, shi, conferencia, si, chi, ni, san, shi, go, cambio de lado, it, ni, san, shi, go, muy bien, bien juntos, rodillas, it, ni, san, shi, go, pro, si, hatch, you, yu, separa las piernas, ich, ni, san, shi, go, ro, si, hach, chiu, chiu, bien, trotando hacia adelante y hacia atrás, según el espacio que tenga.
haciendo sukis al frente. Trota normal. Muy bien, caminando. Bueno, vamos ahora. Entonces, a proceder esta rifa adicional. Van a responder ustedes, los que estuvieron en el lanzamiento del video, en ese texto, pero muy rápidamente. Va a dar 10 segundos para que den esa respuesta, porque el que sabe, sabe. Según el texto, ¿cuáles son los dos puntos importantes que se deben tener en cuenta al momento de ejecutar Shutouke Yakonokite? Los dos puntos importantes que según ese texto. 10, 9, 8, 7. Yo creo que sí. 6, sin pastelear. No, sin pastelear, creo que sí. La, pues que la transición entre las posiciones sea así, pues, derecha, y que el nukite vaya a la mitad. Casi le da. Y ahorita le voy a decir por qué casi. ¿Quién más? 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien, ya me tiempo. Vamos a darle una pequeña oportunidad a María Clara de a ver si de pronto se gana esa rifa. Explíquenos a qué se refiere con transición ese texto. Pues a que cuando uno está en esta posición, ¿cierto? De la cadera para hacer la transición al nukite. No es eso. No. Es en el habano. ¿Qué los dos? Si se lee bien, es en el avance, ¿cierto? Ah. Es en el avance. Bueno. Lo que nos dice, por ejemplo, el sensei Fernando, que no nos podemos como levantar de la posición. ¿En la transición o qué? Pues que sea como ahí. Bueno, señora, entonces, es la primera ganadora del día de hoy. Eso va a ser sorpresa. Muy bien. Al final vamos a hacer una última adicional. Bueno, vamos a comenzar. Se hidratan, por favor, un poquitico para que comenzamos con un quijón básico.
Muy bien, listos. Vamos a comenzar entonces. Simplemente vamos a avanzar. Ya Kusu tiene puesto 5 besetas por cada lado solamente para ir calentando. ¿Okay? Ubicamos el pie izquierdo adelante. Yakusuki. Y avanzamos Yakusuki con mi conteo. 50% simplemente va. Hacia atrás igual. Ni. Cambio de pie. Ya no subí. Bien, primer quijón del día de hoy, vamos a ejecutar. Tienen espacio para 3 avances, y si no, pues miramos cómo podemos acotar el primero. Vamos a avanzar. Primero, Yakusuki. Luego avanzamos. Maigeri. Yako Tate Shuto. Al mismo tiempo que se ejecuta la Maigeri. Y ejecutamos después. Gedan Barai. Yakusuki. ¿Listo? Observamos entonces. Yakusuki, Maike, Tate Shuto, Gedan Barai, Yakusuki. De nuevo. Yakusuki, Maike, Tate Shuto, Recojo, Gedan Barai, Yakusuki. Listo, 30 segunditos para que lo hagamos solitos y enseguida comenzamos con los conteos. 30 segundos para que lo vayamos agarrando. ¿Ah? Sensei, disculpen, ¿la podría volver a mostrar? Otra vez. Claro. Va otra vez. Gedan Barai, Yakusuki. Yakusuki, Maiger, Gedan Barai, Yakusuki. Muy bien, 30 segunditos más. Héctor, el shuto se hace al mismo tiempo que la maigeri, al mismo tiempo.
Exactamente, exactamente, así es. Ojo con Bananilo Tumba. Muy bien, listos. Ahora comenzamos al 50%. Vamos a hacerlo 5 veces por cada lado. Bueno, con mi conteo. Ubiquen 3 espacios, o sea, que puedan estar 3 espacios más el que tienen para poder hacer el ejercicio. ¿Listos? Y si no, van recortando la distancia, por favor. Comenzamos con el pie izquierdo al frente y Yakuzuki con la mano derecha. Un conteo todo el movimiento. Y... volvemos atrás. Ni. Atrás. San. Atrás. Sí. Atrás. Go. Atrás y colocamos el pie derecho adelante. Ya. Pues, atrás. Ni. Atrás. San. Atrás. Sí. Atrás. Go. Ven. Solo Dios. Bien, hidrátese, por favor. Se prepara para el 100%. Muy bien, de nuevo, ahora el 100% la misma técnica. Pierna izquierda adelante. Yakuzuki. Un conteo todo en la seguidilla completa, ¿va? Hit. Atrás. Ni. Atrás. Go. Atrás. Sí. Atrás. Go.
Atrás, cambio bien, pie derecho, adelante, derecho. Atrás. Nir. Atrás. San. Atrás. Sí. Atrás. Go. Amén. Solo movemos. Yo. Bien, hidrátese, por favor. Preguntas, ¿cómo se tiene el movimiento? Observaciones. Yo tengo una preguntita más técnica. En cuanto al tatami. Sensei, ¿y usted cómo hace para que el tatami no se le mueva? Ah. Yo no sé. Porque es bien aplicar la técnica con el tatami. Hágalo moviéndolo. Sí, él se mueve y yo soy como más equilibrio. Eso implica que, bueno, implica no. Genera la necesidad de tener una mejor conexión, de mayor contracción muscular en el tren inferior, en las pantorrillas, en los muslos, en las nalgas. Entonces eso es bueno, al contrario es bueno, es mejor que se le mueva el tatami. Bueno, ¿qué otras preguntitas tenemos? Y con respecto a la Maigeri, tenía una duda. Sí. Cuando estamos aquí en Yaco, ¿sube así o okay, qué? Sí. Perfecto. Es un chuto, tate chuto al frente y luego el gyan varai, sí. Oh, sensei, gracias. Esa era mi duda. Que si era como así o así, es así. Hacia el frente, sí, hacia el frente. Os. Sensei. Sí, ¿qué es Daniel? ¿Cuál es la función de ese tate chuto? No, en ese KIF para ellos es demasiado importante la palanca. Entonces funcionaría ahí como una especie de palanca para el movimiento que sigue ese gyan varai. Básicamente es como para eso. Lo que han explicado, pues, ¿cierto? Sensei Héctor, ¿alguna pregunta? Oh, perfecto, sensei. No hay problema. Muy bien. Bananil, ¿preguntas? Bananil está castigado porque no ha comprado el karategi. Daniela Gallego, ¿preguntas? Que la pregunta de Bananil es ¿qué talla es en karategi? Ella es como .5. Daniela Gallego, ¿ninguna pregunta? Simón, John Jairo, ¿estamos bien ahí? No, sí, sí. Yo sí. María José, ¿aló? ¿Alguna pregunta? Simón, te escucho. ¿Aló? Sí, te escucho, Simón. Que yo no conozco ese... ese movimiento. ¿No lo conoces? ¿Cuál? ¿Tate chuto? ¿Cuál movimiento no conoces? Bien, escucho. Este es como haciendo el maire. ¿El tate chuto? ¿Es el que no conoces? El chuto... Tate chuto. Ese tate chuto, uno empieza a encontrar. Ese no lo conozco. Por ejemplo, catas como Basaidai, ¿cierto? Que llega desde acá y abre acá para preparar este movimiento acá, ¿cierto? O también en catas como
Kankudai también, ¿cierto? En Kankudai también se lo encuentra uno. Es un Tateshuto. Viene un suki al pecho y usted lo quita con el Tateshuto, pero de frente. No con la mano doblada, sino de frente. Porque el golpe es de frente, no es de lado. Al ser de frente, ya estira por completamente la mano. Mientras que el Shuto, si es completamente de lado, con hombros alineados. En este no, es de frente. Sensei, entonces, por ejemplo, el de Empi, cuando uno cae acá, también sería un Tateshuto. También, sí. También. Muy bien, seguimos. Sensei, entonces, ¿cómo es? Qué pena. Simón, ¿Cómo es la transición entre el Suki y el Tateshuto? Recoge la mano. Si está acá, recoge la mano de esta manera. La recoge. Estira y ahí sí, viene a Marai, ya puso. Digamos que más allá de llamarse transición, es un cambio de mano, ¿cierto? Utilizamos más fácil el término transición solamente para cambiar de una posición a la otra, no para hacer un cambio de mano. Bien, siguiente quijón, más sencillo todavía. Desde posición de Kamaite, lo hicimos el pasado martes, desde posición de Kamaite, hacia atrás, Suriyashi, Ageuke, y avanzamos, Maigeri, Oizuki, hacia el frente. A ver, ¿recuerdan ustedes cuál es la diferencia entre Yoriachi y Suriyashi? A ver, ¿quién la recuerda? Creo que la recuerdo, Sensei. Daniel. En el Yoriashi se mueven los dos pies al mismo tiempo, mientras en el Suriyashi se mueve primero un pie y luego el otro. Perfecto, sí señor, así es. A ver, Sensei Héctor, ¿usted nos puede mostrar esa diferencia o no la recuerda? Entre Suriyashi y Yoriashi. Muy bien, ese es... Muy bien. ¿Ese es cuál? Estoy haciendo los dos. A ver, pues. Suriyashi. ¿Sí? Suriyashi. Una, dos. ¿Listo? Suriyashi va al frente con los dos. ¿Listo? Es como un avance con los dos pies juntos. Perfecto, muy bien. No, estamos muy bien. Excelente. Entonces, el quijón va a ser hacia atrás, Suriyashi, Ageuke, Maigeri, Oizuki al frente. ¿Listos? Desde Kamaite, observamos, por favor. Desde acá, atrás, Ageuke. Desde ahí avanzamos, Maigeri, Oizuki. Cambiamos de lado, Ageuke. Hay que ¿Listos? Muy bien, 30 segunditos para que lo hagamos solitos, por favor. 30 segundos. Va, empieza. Muy bien, tiempo con mi conteo ahora, 5 por cada lado, el 50%. Listos, Kamaite izquierdo adelante. Va, y atrás. Ni. Atrás. San. Atrás. Shi. Atrás. Go. Cambio de lado, pierna derecha adelante ahora. Y
más. Ni. Más. Son. Tras. Si. Tras. Go. Tras. Mi llave. Se lo abrimos. Dos traguitos con agua y nos preparamos para hacerlo al 100%. Sí, tengo una dudita. ¿Sí? Para avanzar en la Malgueri, ¿se deja el brazo en Aguebuque o se vuelve a tomar? Cualquiera de las dos está bien, no hay problema. Si lo hacen extremadamente de Quijón, pues se dejaría el Aguebuque. Si hace más técnica de combate, pasa a guardia y luego a Malgueri. Cualquiera de las dos no hay ningún inconveniente. Para este Quijón que estamos haciendo, pues no hay ningún problema. ¿Estamos iniciando con Cama y Té, sí o qué? Siempre iniciando con Cama y Té, Riex. Y terminamos con el Oizuki. ¿Y terminamos el Cama y o dejamos el brazo estirado? Termina el Oizuki. O Cama y Té, y terminamos con Cama y Té. Termina el Oizuki. Y después de que haga el Oizuki, da un paso atrás y regresa a Cama y Té. Pero no lo hacemos en el momento en que terminamos ahí, ¿sí? En el instante en que damos el paso atrás, es que ponemos Cama y Té. Muy bien, Os, muchas gracias. Comenzamos ahora el 100%. ¿Listos? Bien, izquierdo adelante. Pitch. Ni. San. Si. Go. Cambio de pie. Ni. San. Si. Go. Muy bien, llamé. Saludamos. Hidrátese, por favor. Bueno, Sensei Héctor, bueno, son las 8, si toca retirarse ya, se puede retirar por motivos personales que tiene, que me había comentado. Nosotros nos quedamos, creo que se nos alarga un poquitico esto, unos 20 minuticos más, 30. Sí lamento mucho pues que en la rifa final no pueda estar así en caso de que se retire, ¿cierto? Pero 8:20, 8:30 estamos terminando. Bueno, bueno, mientras tanto, para la rifa necesitamos una cuchara, entonces para que vayan yendo por la cuchara de una vez y volvemos para empezar, ¿listo? Una cuchara. Bueno, sí, de todas formas, muchísimas gracias. La invitación estuvo excelente. Ya sabe, como usted lo dijo, compromiso que tengo. Le agradezco mucho por el momento que estuve con ustedes. Buena actividad y estamos aquí. Muchas gracias, Sensei. Termina de hacer la clasecita más tardecito. Yo le voy a enviar el link
de esta clase para que lo termine de revisar. Bueno. Ok, sensei. Muchas gracias. Que sea la tareita. Y si lo hace bien, y si hace igual el reto que todos, o mejor, me manda la evidencia para ponerlo a concursar. Vos, sensei. Bueno, pues, chao ya. Os. Después de ver cómo casi muere la cuchara el otro día, me entregaron la que está hasta doblada. Ave María. Me pusieron en sobreaviso sobre la cuchara. Muy bien. Si Lina puede activar la cámara, por favor, se lo agradezco. Siguiente quijón. Quijón que hicimos también el pasado martes. Vamos a retroceder. Retrocede el paso completo del Ageuke. Desde Ageuke ejecuta Kisami Mawa Shigeri. Y luego avanza Mawa Shigeri Yakusuki. A ver. Mawa Shigeri Yakusuki. Sí, así es la combinación de técnica. Listo. Te la voy a mostrar y la ejecutamos libremente. Observa, por favor. Ageuke. Kisami Mawa Shigeri. Mawa Shigeri. Yakusuki. Atrás. Kamaite. Ageuke. Kisami Mawa Shigeri. Yakusuki. Y Kamaite. ¿Listo? Bien, 30 segunditos. Lo hacemos ahí en el puesto, solito, sin conteo, para que agarremos motrizmente el movimiento. Otros 30 segunditos. Muy bien, ya ven. Nos preparamos para hacerlo al 50%, por favor. Brazo, pierna izquierda adelante, por favor. Vamos a hacerlo desde cama y pen. Pides. Ni. San. Si. Cambio de pie. Derecho adelante. Hit. Ni. Son.
Sí. Go. En el nombre de Dios. Y delante de él lo hacemos al 100%. Muy bien, ¿listos? Bien, comenzamos, pierna izquierda adelante. Cama y debe. Listo. Listo. Sí. Go. Cambie de pie. Hit. Knee. Stop. She. Go. Salamos Dios. Bien, recupérese. Bien. Ubicar. Si puede, vamos a ejecutar unos ejercicios con los que se finalizó la clase de ayer de las 8 de la mañana, que me gustaron bastante y que hay que trabajarlos. Ubicamos una pared, o en caso de que no tenga una pared cerquita, ubique algo que le permita tener equilibrio, un taburete o algo. Pues yo tengo aquí pues muchas paredes, pero no voy a utilizar la pared. Mientras no me caiga, pues, ¿cierto? Bien. Vamos a hacer ejercicio de fortalecimiento de la parte de la trayectoria de la Maigeri y trayectoria de la Mawashige. Listo, vamos a hacer inicialmente 10 por cada lado. Miramos si vamos cambiando cada uno para mejorar la ejecución tanto de la Maigeri como de la Mawashige. Listo, de la siguiente forma. Desde acá, pues ubica usted lo que necesite para guardar su equilibrio. Lo único que va a hacer es levanta su rodilla y desde ahí va a hacer una trayectoria con el pie con mi conteo. ¿Listos? Eso es lo que vamos a hacer. Puede no utilizar la pared, puede utilizar algo que le deje tener equilibrio, pero más o menos después de entre el conteo 60 y 70 va a necesitar equilibrio, ¿cierto? Entonces,
vamos a hacerlo bien. Bueno, muy bien, comenzamos con Maideri. Coloca cualquiera de las dos piernas, no importa. Desde acá, comenzamos. Ich, ni, san, shi, go, rock, sit, hatch, q, you, cambio de pie. Ich, ni, san, shi, go, rock, sit, hatch, q, you, cambio de pie. Ich, ni, san, shi, go, rock, sit, hatch, q, you, cambio de pie. Ich, ni, san, shi, go, rock, sit, hatch, q, you. Bien, ya me. Ahora, mismo principio con Mawashi. Tiene la Mawashi acá. Desde ahí, simplemente va a estirarla hacia el frente. Es decir, es la penúltima etapa de la Mawashi Geri, la penúltima, porque la última es el Hikiashi, ¿cierto? Hiki, recoger, ashi, pierna, pierna que se recoge. Hiki te, hiki, recoger, te, mano, mano que se recoge. Bueno, muy bien, vamos a empezar entonces con mi conteo. Voy hacia el frente. Comenzamos. Ich, ni, san, shi, go, rock, sit, hatch, q, you. Cambio de lado. Ich, ni, san, shi, go, rock, sit, hatch, q, you. Cambio de lado. Ich, ni, san, shi, go, rock, sit, hatch, q, you. Cambio de lado. Ich, ni, san, shi, go, rock, sit, hatch, q, you. Bien. Ahora vamos a hacer 10 de una, 10 de la otra, 10 de una, 10 de la otra, cambiando de pie. ¿Listos? Empezamos con Maigeli. Arriba. Ich, ni, san, shi, go, rock, sit, hatch, q, you. Cambio de lado, mi pierna. Ich, ni, san, shi, go, rock, sit, hatch, q, you. Bien, cambio ahora Mawashi. ¿Listos? Ich, ni, san, shi, go, rock, sit, hatch, q, you. Cambio de lado. Pa, ich, ni, san, shi, go, rock, sit, hatch, q, you. Muy bien, ya ve. Y antes, por favor.
Bueno, vamos a comenzar con la segunda rifa de hoy, para que terminemos la sesión del día de hoy. Agarre la cuchara, ya lo sabe cuál es, y si no, se lo explico nuevamente. Vamos a tener un tiempo de práctica y lo vamos a hacer en dos grupos. Vamos a enfrentar el grupo de María Clara, John Jairo y Daniel contra el grupo de María José, Lina María Meneses y Simón Heimler. Listo, los otros grupos van a competir. Quien gane entre los dos van a una gran final del día de hoy. La gran final del día de hoy. Listo. Porque voy a explicar nuevamente cómo es el trabajo con la cuchara. La agarra como si fuera un suki, ¿cierto? Y la suelta. En el momento que la suelta, la debe agarrar con el otro brazo. Este brazo, el que está en el índice, no debe salir antes que la cuchara esté suelta. No. Solamente puede despegarse cuando la mano de adelante se haya abierto. Antes no. Acá, ahí. Ahí. No puedo hacer esto. Esto no. ¿Listo? Muy bien, les voy a dar 2 minuticos para que calienten todos. 2 minuticos para que vayan haciéndolo. ¿Cómo va a funcionar este reto? Fácil. Fácil. Este concurso va a ser el que más tiempo dure sin dejar caer la cuchara. Eso es lo que va a hacer. Haciendo sukis seguidos. No tan despacio, John Jairo. Los sukis son veloces. A John Jairo. Desde acá, acá. Así. Continuo, continuo, continuo. Listo. El que más veces dure sin dejarla caer. Comienzan las prácticas. A ver, Simón y Lina, a ver si nos ganamos alguna cosa, que hemos estado como de mala. Bueno, Lina no tanto, pero Simón sí. No tanto porque no ha venido tanto, ¿cierto? La que le dio bien es a María Clara, ¿eh? Ave María. Llegó de invitada y dijo, bienvenido, permiso, que ya llegué. Así llegó, bienvenida, ¿qué más se le dice? Veinte segunditos para que empecemos. La cuchara no resultó anatómica. Ave María. Hay problemas de flecha y no de indio. Como dicen en jardín. Llame. Jardín que tiene ahí al lado entre antes y jardín tiene a cristianía. Todavía está eso por allá, ¿cierto que sí, John Jairo, o no? Sí, sensei, todavía está cristianía ahí. Con los enveras a mí. Ah, bueno, está bien. Algunas cositas hemos andado por allá. Muy bien, comenzamos entonces ahora sí. John Jairo, María Clara y Daniel, preparados todos. Yo les doy la salida. Aquí coloco el cronómetro. Listos. Hajime, empieza. John Jairo sale. Sale Daniel. Muy bien, clasifica María Clara. Se los dije. Ave María. Ave María. Se los advertí. Muy bien. Preparados, María José desde Caucasia, Simón y Lina María. Listos. Allí me empieza. Eliminada Lina. Eliminado Simón. Va María José Ramírez. Muy bien, ganó María José. Bueno, ahora las finalistas. Es algo como muy habitual que sean mujeres en el dojo de la Universidad de Antioquia las que siempre ganen. Vamos a hacerlo por tiempo individual. ¿Listo? Entonces, quien dure más tiempo entre ambas va a ganar entonces el día de hoy. Empezamos con María Clara. ¿Lista? ¿Preparada? Hajime, empieza.
Déjela caer primero, María Clara. Déjela caer primero. Déjela caer primero. Muy bien. Oh, 13 segundos. Con razón ganó Sensei. Detuvo el cronómetro en 13 segundos. Muy bien, María José Ramírez ahora. ¿Preparada? Allí me empieza. ¿Qué es esto, por Dios? 4 segundos. 4 segundos. Detuvo el cronómetro en los 4 segundos. 4 segundos. Bueno. ¿Con qué se bañará María Clara todos los días? Sensei, pero si me disculpa, Sensei, ojo con el ejercicio que está... Ahí hay una desventaja. ¿Y qué será? ¿En el tamaño de la cuchara o qué? No, Sensei, que el puño está cuando ya está soltando la cuchara ahí. Hay que hacer el ejercicio. Me dice la advertencia, sí, no, tienes razón, pero ya después intentó corregir, pero tienes razón, yo, Jairo. Ojo, ojo, María Clara, pilas con eso. Muy bien, comenzamos la parte del estiramiento, chicos. Así. Muy bien, comenzamos la parte del estiramiento. Cabeza a un lado. Cambio a otro lado. Atrás. Al frente. Brazo a un lado. Cambio a otro lado. Atrás. Otro brazo. Calvo. Cambio de lado. Cambio otro lado. Cambio otro lado. Cambio. Baja profundo. Cambio otro lado. Muy bien, dejamos así para chicos para el día de hoy. ¿Nos subirán, sí? ¿Saisa? ¿Mokuto? ¿Mokuto, llamé? So many day. So many day. What time you day? Into. Salva por Dios. Muy bien, chicos, terminamos el día de hoy. Tenemos, creo que a las 2 de la tarde, tenemos otra sesión de entrenamiento por acá mismo, por este mismo dojo virtual, y a las 7 de la noche también, para que estemos atentos. Recuerden que mañana, pues hay entrenamientos a las 8 de la mañana, a las 12 del día, a las 2 de la tarde.
creo, si mal no estoy, que entre las 4 y las 6 hay uno, creo, porque mira el horario, pero a las 7 de la noche tenemos un conversatorio bien interesante. Vamos a tratar el tema de samuráis y vamos a tener un invitado que es, digamos, pues uno de los contactos que tiene la Embajada de Japón en Colombia, en Medellín, que nos va a complementar un poco la charla que vamos a estar haciendo, es un tipo de conversatorio. Entonces mañana a 7 de la noche tenemos ese conversatorio, invitados todos ustedes en forma muy especial. Bueno, por acá mismo, todas las actividades son por acá. Bueno. Sensei, una pregunta. Os invito a si te... Sí, Jairo. Sensei, entonces con el Sensei Roque. A las 12, a las 2 de la tarde hoy, es con el Sensei Roque Estrada. Del Politécnico Jaime Sasa Cadavid. Muchas gracias, Sensei, por la clase. Muchas gracias a ustedes. Sensei, muchas gracias por la clase. Con todo gusto, María Clara. Feliz día. Ahorita vamos a estar en contacto para esos premios. ¡Chaos! ¡Feliz día, muchachos, a todos! Pues...